Pues bien, la prisión permanente revisable es demagoga hasta en su denominación. La llamaron así para que sonara más amable, pero todos sabemos muy bien que frente a lo que estamos, en realidad es frente a la cadena perpetua. No neguemos la evidencia. Nuestro sistema penal necesita de una reflexión. Necesita de reformas y de llenar lagunas en casos como aquellos en que la reincidencia es demasiado habitual. Nos cuestionamos la utilidad y también la constitucionalidad de la prisión permanente revisable. Y nos cuestionamos su utilidad porque entendemos que unas normas penales más duras no previenen los delitos ni sirven para mejorar la seguridad ciudadana de manera real y efectiva, sino que más bien se limitan a crear una apariencia de falsa seguridad. Nosotros sí queremos que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad de la prisión permanente revisable, de reforzar el principio de cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, de modo que impidamos supuestos de penalidad real insuficiente frente a crímenes especialmente horrendos. Si la pena es permanente, es inhumana, y si es revisable, es imprecisa. Sí, pero las penas tienen y siempre han tenido otros fines, como el de proteger a la sociedad, como el de proteger a las personas. La seguridad no depende exclusivamente de la severidad de las penas que amenazan ciertas conductas. Algunos expertos de instituciones penitenciarias señalan que puede incluso producir el efecto contrario. Este tipo de iniciativas tienen un gran impacto mediático. Tienen que ver con crímenes que han tocado lo más profundo de nuestro ser, que han hecho que nos movilicemos. Terrorismo, asesinatos de menores. Son crímenes que conmocionan a la sociedad al completo. No juguemos con ese dolor. Hay muchas víctimas que lo padecen de manera directa. El debate de la prisión permanente revisable es solo la punta del iceberg de una problemática que nos apela como legisladores acerca de la necesidad de proteger a las personas cuando el principio orientativo constitucional de la reinserción no funciona. Desde el legislativo, además, no debemos trasladar la falsa creencia de que un endurecimiento de las penas se va a traducir siempre en una mayor protección y seguridad para la sociedad, porque esto no es así. Quiero pedirle, por favor, al Partido Socialista que recapacite y que se abstenga. La prisión permanente revisable no recibió ni un solo apoyo por parte de esta Cámara. Se aprobó únicamente a costa de la mayoría absoluta que tenían. Por esto, la cadena perpetua que ustedes introdujeron entra en contradicción con los valores que inspiran nuestra Carta Magna. La venganza no casa bien con la democracia. Un ruego. Respetemos esto, nuestra Constitución.